estimadas y estimados periodistas, buenos días. Mi nombre es Gustavo Salinas, soy director comercial de Toyota Argentina. Invitados especiales de Toyota Colombia, también bienvenidos a este evento y queremos darles las gracias por participar en la presentación del Corolla 2012. Es un gusto tomar contacto con ustedes en ocasión de esta presentación a la prensa de la actualización del Corolla, un auto que ya se ha transformado en referente del segmento de los vehículos sedanes medianos de la Argentina. Como muchos de ustedes ya saben, el Corolla es un éxito a nivel mundial dentro de las ventas de Toyota, siendo que desde su presentación en el año 1966 lleva ya vendidos más de 35 millones de unidades en todo el mundo. En la actualidad, el Corolla representa el 15% de las ventas globales de Toyota, siendo producido en 16 países. En la Argentina, desde el año 1998, hemos comercializado 3 generaciones del Corolla producidos en la planta de Indaiatuba, en Brasil. Desde esa fecha, el Corolla ha tenido un crecimiento muy importante, transformándose en el vehículo líder en la región del Mercosur en el segmento de los sedanes medianos. En Argentina, el Corolla ha crecido en volumen de ventas en forma permanente desde el año 2002, alcanzando un volumen de casi 9.000 unidades el último año. Un alto grado de fidelización de los clientes, a partir de una reconocida calidad de producto y el respaldo de una marca como Toyota, ha permitido la evolución continua en términos de ventas y participación de mercado, al punto que el Corolla se ha convertido en un referente del segmento de los vehículos medianos de última generación en nuestro país. Como ustedes saben, el mercado total en la Argentina en el año 2010 fue de 670.000 unidades. El segmento de los sedanes medianos registró poco más de 50.000 vehículos, representando el mismo un 7,6% del mercado total. En este segmento, el Corolla alcanzó una participación de mercado del 18%, especialmente con una destacada performance del 24% en la categoría media y con espacio para crecer aún más en la categoría de entrada y en la categoría tope de gama, actualmente con una participación del 9 y 12% respectivamente. El segmento de los sedanes medianos en Argentina es de características altamente competitivas, donde si bien esperamos para el 2011 un segmento que alcanzará las 60.000 unidades de mercado, todas las marcas realizarán sus mejores apuestas en términos de producto, con el afán de poder lograr un lugar destacado en el ámbito de los vehículos medianos. Es así que podemos observar la cantidad y variedad de la oferta existente y las nuevas presentaciones que se realizarán en el transcurso de este año. En este contexto, Toyota presenta la renovación del Corolla, con el propósito de ofrecer a los usuarios actuales la posibilidad de recambio de su vehículo y una alternativa superadora a los potenciales nuevos clientes, de manera tal que el Corolla continúe siendo un vehículo referencial en el mercado nacional. El posicionamiento actual logrado por el Corolla en la Argentina está construido, según los estudios de mercado que hemos realizado, en base a la convergencia de los atributos de conveniencia y prestigio, con los cuales los clientes identifican al Corolla. Cuando hablamos de conveniencia, nos referimos a los valores de calidad superior, confiabilidad absoluta, durabilidad, valor de reventa, respaldo de la mejor postventa y la garantía total de Toyota. En lo que refiere a prestigio, esto se relaciona a la posesión de un vehículo que conjuga el mejor balance en términos de diseño, performance, seguridad, equipamiento y valor percibido de una marca. Presentación de esta actualización del Corolla, nuestro objetivo es expandir los atributos de conveniencia y prestigio a las categorías de entrada y tope de gama del segmento. Como habíamos visto, la participación en la categoría media ya es muy importante y entendemos necesario especialmente reforzar nuestra posición en las restantes categorías. Como consecuencia de ello, esperamos continuar contando con la lealtad de nuestros actuales clientes de Corolla y lograr la aceptación de nuevos interesados en la marca atraídos por la propuesta de renovación del producto. Esta propuesta de producto se presenta con un nuevo diseño frontal y trasero que le confiere un estilo más moderno y dinámico, a la vez
que presenta un porte superior del vehículo manteniendo su nivel de sofisticación. Con relación a la performance, el Corolla 2012 introduce un nuevo motor y una nueva transmisión manual que optimiza su respuesta incrementando la potencia, disminuyendo el consumo de combustible y reduciendo la emisión de gases contaminantes. A nivel de equipamiento, se agrega una nueva versión para fortalecer la presencia en la categoría tope de gama, incrementando la seguridad en la categoría de entrada y sumando un mayor nivel de equipamiento tecnológico en todas sus versiones. Posteriormente, los señores Yasui y Fajigara, del área de ingeniería de Toyota Motor Corporation, que nos acompañan y a quienes les agradecemos su presencia en este evento, les brindarán en detalle cada una de las características de este nuevo Corolla. El concepto de comunicación a utilizar en las actividades de presentación en el mercado será invitar a los actuales y potenciales clientes a renovarse junto con el nuevo Corolla, por medio de un vehículo que dice mucho de cada uno, transmitiendo inteligencia en lo racional y prestigio en lo emocional. Para ello, trabajaremos bajo el eslogan: Corolla se renueva, vos te renovás, Corolla dice mucho de vos. Respecto a las ventas que pensamos alcanzar, teniendo en cuenta la expectativa de mercado para este año y las innovaciones traducidas en el nuevo modelo de Corolla, nuestra aspiración es poder lograr 1.000 Corollas vendidos por mes, superando el 20% de participación del mercado. Si consideramos que a la fecha estamos vendiendo un volumen de 800 unidades mensuales, a partir del lanzamiento del Corolla 2012, el incremento a 1.000 unidades por mes implicaría un crecimiento de un 25%. Con relación al posicionamiento de precio del nuevo Corolla, somos conscientes de la importancia de establecer una estrategia de precio adecuada orientada a las expectativas de los clientes. A tal fin, hemos minimizado el impacto en el precio de los elementos nuevos de Corolla 2012, estableciendo un precio de lanzamiento que en promedio representa solo un 2% de incremento con relación al modelo anterior. Como consecuencia, los precios sugeridos al público van desde 93.600 pesos para la versión XLI, alcanzando los 131.600 pesos para la versión SG con caja automática. Estimados periodistas, nuestro desafío es grande. El día 14 de abril será la fecha oficial del lanzamiento del Corolla 2012. Procuramos incrementar un 25% nuestras ventas de Corolla, manteniendo la lealtad de nuestros actuales clientes y logrando la adhesión de nuevos potenciales usuarios. Confiamos que con la destacada renovación del producto, una política de precios orientada al mercado y el trabajo conjunto en ventas y postventa con nuestra red de concesionarios, lograremos esta meta. Pero honestamente, aspiramos a una meta mucho más importante, que es la de seguir brindando la mayor satisfacción a los clientes en nuestro mercado. Muchas gracias.